Pues tengo aquí a Luis Lugo, pues de los mejores, bueno, el mejor bolichista de aquí en Nogales. Luis, pues para que nos platiques un poquito sobre los torneos que vienen. Próximamente el 7 de febrero a Qatar, es un torneo de invitación donde van pues muchos países de Europa y pues agraciadamente me invitaron. Van 4 jugadores hombres y 4 mujeres de México y pues afortunadamente me invitaron. Luis, pues has tenido ya varios logros. Cuéntanos un poquito para poner en contexto a la gente que a lo mejor hay alguien que no te conoce. Cuéntanos un poquito sobre ya los torneos a los que has asistido. Que yo me acuerde, es en un Panamericano en Panamá, si no me voy mal, por ahí. Me acuerdo de varios torneos, platícanos un poco sobre eso. Pues sí, más que nada mi más grande logro ha sido el Panamericano. Pues ese fue en Monterrey y el que tú dices es un centroamericano que fue en Panamá. Además de eso he sido campeón nacional 2 veces, una ocasión en Puebla y otra en Estado de México. El 2018 jugador del año. El llamado a Qatar, ¿cómo te sentiste? Digo, te llamaron, me comentaba que te habló el entrenador ya porque te conocía desde antes y tuvo el contacto contigo o tu papá fue el que te dijo, ¿cómo fue la noticia? Pues mi papá fue con el que se comunicó el entrenador y pues él me lo dijo pues en unas hamburguesas. Llegó y me dijo, no, pues te tengo esta noticia, que fíjate que te invitaron a Qatar. Y yo dije, no, pues qué padre, me emocioné y pues gracias a Dios. ¿Cómo te has estado preparando para el viaje? Que digo, en sí para el viaje, lo que es la travesía y para la competencia. Pues ese entrenador vino hace poco y pues él nos dejó nuevos ejercicios y todos los días he estado viniendo y he estado entrenando 2 horas y media. Además de eso, pues ejercicios, pues ir a correr y esto. Es lo que te iba a comentar, ¿cuánto tiempo entrenas y qué tan exigente es el entrenamiento que tienes que tener para ya ser un deportista de alto rendimiento en el boliche? Pues yo entreno 2 horas cada día, de lunes a viernes, nomás que el martes pues cierran el boliche. Pues es mucho sacrificio, la verdad, pues te tienes que perder muchas fiestas, muchos convivios. Si es una, pues es una disciplina, como todo para ser exitoso, pues tienes que esforzarte mucho. ¿Qué te gustaría llegar con el boliche? Me platicaban también que por ahí ya andas rondando alguna beca con una universidad estadounidense. ¿Qué te gustaría lograr ya más adelante en tu carrera? Pues para mí siempre eso ha sido lo más importante, lo que es la beca universitaria. Pues junto con la noticia de Qatar también me llegó esa noticia de la universidad. Y pues me gustaría graduarme pues en administración de empresas. Y siento yo que la universidad ya pues es muy costosa, pero es muy buena. ¿Sientes que va a ser difícil este viaje a Qatar? Es la otra parte del mundo. A lo mejor el jet lag, el tiempo que pierdas tú en el avión, que lo vas a sentir como que aquí te vas de noche y llegas de día ya y todo perdido. ¿Crees que va a ser factor ese para tu competencia o te vas preparando mentalmente? Pues yo me voy preparando mentalmente. Como te digo, no es la primera vez que viajo muy lejos. Sí afecta lo que es el cambio de horario, pues ya que pues te cambia completamente tu horario. Y no creo que sea factor, yo creo que me puedo acostumbrar muy rápido, ya que no es la primera vez que lo hago. Y pues yo me siento muy bien, la verdad, para el torneo. ¿Cómo fue que empezaste aquí en el boliche? ¿Cómo fue que tu primera vez en el boliche, a lo mejor? ¿O cómo, quién te estuvo insistiendo? Que digo, supongo quién fue, ¿no? Pero sí, para que nos platiques. Pues mi papá, desde que yo lo conozco, pues ha sido jugador de boliche. Él me traía a las ligas en la noche y a mí me gustaba venir con él. Y pues un día se le ocurrió abrir pues lo que es la Academia de Boliche hoy en día. Y pues desde ahí, alrededor de los 10 años, empecé ya a full al boliche. ¿Qué le dirías a la gente que a lo mejor dicen, el boliche pues está padre, pero no, hay mucha gente, que no lo considera un deporte como tal, pero obviamente sabemos que sí lo es? ¿Qué le dirías a esa gente que no le toma a lo mejor la importancia que debería? Pues que realmente pues sí se ve muy fácil, pero ya que lo juegas, pues realmente no es tan fácil como parece. Hay muchos factores que influyen y pues
ya que uno lo juega realmente, se da cuenta de lo difícil que es jugarlo. ¿Te has topado en algún momento que digas, sabes que ya no quiero, ya me enfadé, ya me voy a dedicar a, no sé, a hacer tortillas de harina o algo así? Sí, con muchas, bueno, en una ocasión, pues en un torneo me fue súper mal. Y sí se siente muy feo, ya que es mucho el gasto, el tiempo que le dedicas. Y pues quedar tan mal y desperdiciar todo eso, sí te da para abajo. ¿A las autoridades, a lo mejor al gobierno del país o de la ciudad, qué dirías para que pues, se apoye un poco más esta disciplina? Pues que sí es mucho gasto lo que tenemos que hacer, pues más que nada los papás, ya que básicamente ellos pagan mucho de lo que son nuestros viajes. Le diría que nos vendría muy, muy bien su ayuda en lo que es en el equipo, ya que es muy costoso el equipo de boliche. Los viajes, ya que pues tenemos que estar lo más rápido posible y pues si viajamos en camión, pues no nos da tiempo a recuperarnos. Lo que es viajar en avión, pues nos ayuda mucho más, nos da mejor rendimiento y pues más que nada eso, nos ayudaría mucho. ¿A quién le agradeces, pues digo, esta oportunidad y toda tu carrera que ya es bastante amplia? ¿A quién le tendrías agradecimientos? Pues a mi papá más que nada, a mi familia que siempre me ha apoyado económicamente y más que nada pues moralmente. A mi entrenador pues de fuera, que fue el que me invitó, Ernesto Ávila. Y aparte él me ha enseñado muchas técnicas de las que sé hoy. Y no sería el jugador que soy ahorita sin su parte de los miembros que dije. ¿Cuántas chuzas has tirado en tu vida? No, ya por último, ¿algo que quieras agregar? Pues que se animen a jugar boliche los que nunca han jugado. Es muy divertido, no es tan fácil como parece. Y los invito el día que quieran aquí a jugar la reta.